una estasis. Un gran soldado. Sí. Araña Negra, Avispa Leto, prepárense para una misión de sea cual sea esta plataforma. De la bandera de los Predacones, no de los Maximales. Siempre dispuesta a recibir a un nuevo compañero de armas. Las arañas tejen sus telarañas, sí. Pero yo las hago más grandes. Bien, la hembra traidora emprende un viaje. ¡Qué peligroso! En especial si yo la atrapo primero. Sí, expiró. ¿Qué es esto, gran jefe? El oscuro secreto del viaje de Axalón fue, en principio, el intento de duplicar un mutante del Guito de Estrellas, la chispa indestructible con un maximal. ¿Indestructible? Temo que no. Pero fue una equivocación intentarlo. Aunque brillante, fue un verdadero traidor. Incapaz de ser reciclado. ¿Por qué fue colocado dentro del Axalón, Optimus? Para enviarlo a un lugar apartado, un sitio desierto. Lo siento, mi estructura transmetálica ha absorbido tanto de halcón que estoy a punto de expulsar un poco. ¿Qué? ¡Oigan, yo no fui! ¿Eh? ¡Los Predacones reclaman esa plataforma! Esto es innecesario. Su chispa se ha extinguido. Llegamos demasiado tarde. Perdona si no acepto esa opinión, señor. ¡No! ¡Lobo plateado! ¡Alerta, viuda! Defiéndete. ¿Hasta dónde pretendes llevar esta ridícula rivalidad? Porque esta oscura damisela no ha quedado impresionada. ¿Otra vez tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes información que yo necesito. Sí, estoy esperando. Bien, Tarántula, esta es la situación. ¡Mira, no es un asqueroso audio, ¿entendido? ¿Eh? Ella pagará por eso. Araña torpe, veamos si obedecer mis órdenes mejorará tu forma de razonar. Aunque amenazar a tu propia camarada sea lo más normal, el águila Predacón hacia la villanía. Es tu comportamiento del todo inaceptable. En mi opinión. Thank you.
lo suficiente para hacerme interesante. Ay, yo temo que Tarántula va a tratar de hacerte daño. Creo que tienes razón. Bien, yo no permitiré que te lastime. Ajá, contaré con eso. Ahora, ¿por qué no actúas como un héroe y me sacas volando de aquí? No puedo hacerlo. El mecanismo de mis alas está averiado. Debemos ir caminando hacia el pico de esa montaña por encima de la tormenta. Desde ahí llamaremos a nuestras respectivas bases. No es de mi agrado, pero indícame el camino. ¿Puedes escucharme? Ya te lo dije, gran jefe. Estamos demasiado lejos para comunicarnos. Vámonos ya. Debemos tratar algunos ciclos en la cámara de reparación o no seremos útiles para nadie. Donde quiera que estés, lobo plateado, protégete y cuida tu espalda. Me considero una criatura de la oscuridad, pero este lugar me eriza la piel. ¡Criatura! ¿Dónde? No te preocupes. Ha quedado desarmado. ¿Y qué lo digas? No la subestimes. Ahora que Tarántula desapareció, tal vez le considere la utilidad de los maximales. ¿Qué? ¿Lastimó? Lo suficiente para hacerme
Interesante. ¿Por qué me salvaste? Sí. Olvida el plan de rescate, Optimus, y empieza a diseñar un plan de ataque. Megatron ha perdido a dos. Nosotros solo hemos perdido a uno. No recordaré. Cuando desaparezcas en una tormenta de Energon. Los vencedores no desaprovechan las oportunidades. Originalmente fuiste una protoforma maximal. No se te ocurra hablar de eso. Salvarme demostró que tienes una noble herencia, así que obviamente... ¡Dije que lo olvides! Solo admite que existe una chispa de bondad dentro de ti, y entonces... ¿Deseas más explicación? Tal vez no. Se encuentra en posición estasis. Esa explosión no hizo esto. No, esta es otra. ¿De qué? De la plataforma X. ¿Qué? Pensé que se había extinguido. Aparentemente no, y aparentemente jamás se extinguirá. Interesante. Computadora, prepara una cuchilla. Curva, muy afilada, fabricada con energón. Enseguida. Oye, vas a dejarlo aquí. Quiero salir de aquí ahora. Coordenadas interceptadas. Bien, ya es tiempo para mí. Un ataque quirúrgico. ¿Es miedo lo que estás experimentando, Maximal? Sí, mi chispa se alimenta con el temor. Deja que crezca, que consuma tus circuitos. Siéntelo, sí, siéntelo, siente el terror.
tan absurda volveré a resurgir. En ese caso, te daremos una caída más profunda. Acerca de cómo manejarlo. Vamos, regresemos a la base. Ah, eres algo más que una predaconda, mamá mía. Algún día sé que vas a entenderlo. ¿Cómo se hubiera necesitado que me atrapara? Bienvenido a la guerra que ves.